acelerador y lastimaba a Rogers Motagua, que está tomando tiempo de más. Le faltaba el protector bucal. Y Bernie ya está siendo candidata para pelear el año. Está aquí en Solo Boxeo Tecate. Sí, sumándose al duelo de Escobedo contra Salcido el 26 de septiembre y el de 25 de julio entre Jesús Soto Caras y David Estrada. Así es que grandes combates, pero hablando de corazón, ninguno ha demostrado las ganas de pelear, las ganas de tirar golpes de poste a poste, de campana a campana, como lo ha hecho en sus muchas presentaciones en Solo Boxeo Tecate, Tomás el Norteño Villa. Sí, prácticamente el Norteño Villa es un boxeador que se hizo aquí en Telefutura, en la Casa de los Campeones. Lo hemos visto levantarse, lo hemos visto caer y ahora está dando una gran función, como es costumbre de este mexicano. Tremenda acción, y es un peleador que, pues, a pesar de sus limitaciones físicas y técnicas, en cuanto a corazón y ganas, no hay otro que le gane a Tomás Villa. Hoy se resbaló y también con la ayuda de un golpe. Pero viene Rocky Berg siguiendo de cerca la acción. Otro de los excelentes amigos de Solo Boxeo Tecate, un gran referee. Uy, qué derecha, la derecha, sí, por parte de Villa. Y ahora sí, está en problemas Rogers Motagua. El cansancio, la labor ofensiva de Tomás Villa, pues se ve en el físico de Rogers Motagua. Sí, el pómulo izquierdo de Rogers Motagua parece que trae una pelota de béisbol ahí metida en la piel. Pero mira nada más qué resistencia física. Y si hay un segundo lugar para Tomás Villa, es para Rogers Motagua, porque también siempre que sale en Solo Boxeo, gane o pierda, entrega este tipo de actuación el Tigre de Tanzania. Sí, y eso es lo que estaba diciendo precisamente Fernando Schwartz cuando estaba haciendo la transmisión con Pablo Ramírez del partido entre el Saprissa y el Maratón en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Dice que a Rogers Motagua realmente hay que darle con un marro para poderle ganar, y le ha pegado con todo el norteño Villa, y sigue para adelante el africano. Uy, qué derecha, qué combinación de puños de Tomás Villa. Lo resiste nuevamente apenitas Rogers Motagua, porque si algo tiene es una quijada de burro el Tigre de Tanzania, que se está cayendo solo, se va por su propio impulso, otra vez un resbalón. Sí, 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 hubo un tropezón. También se fue de pique. También así se fue de pique. El cansancio que trae ya el boxeador de Tanzania, el africano, que tampoco deja de tirar, ¿no? Ni mucho menos de recibir. Qué derecha de Villa. No, las cachetadas que está metiendo el chihuahuense realmente son de miedo. Hacemos otra pausa y regresamos con más acción en el número uno, Solo Boxeo Tecate. Y aquí vemos la acción candente que se vivió en el asalto anterior, que fue el séptimo. Tremenda acción de Tomás el Norteño Villa y Rogers Motagua. En este octavo asalto, veremos cuánta resistencia física pueden tener estos dos en la recta final del combate, porque vamos a escuchar ahorita las instrucciones que le dieron a Tomás el Norteño Villa en el recuadro. Así, el derecho aquí, cuando me viene con el gancho, con la derecha en cruzado, lo hace con el gancho y lo va a agarrar, ya sea arriba o abajo, no le hace, pero lo hace con el gancho. Usted nomás me está tirando de a uno, un remate. Cuando tiene el remate, devuélvase con el gancho para el otro lado y con el otro lado lo va a agarrar. Ahí las instrucciones por parte de Armando Zapata, pidiéndole también que pidiera tirar a combinaciones. El norteño ya sangrando de las fosas nasales. Uy, qué buen jab por parte de Rogers Motagua. Pero como de costumbre, Tomás Villa recibe y sigue hacia el frente. ¡Uy, qué derecho! Lo agarró justo cuando estaba entrando Rogers Motagua y prefiere amarrar el africano. Bueno, preferiría no estar enfrentando a Tomás el Norteño Villa, pero ¿sí? Qué guerra, qué batalla nos están brindando estos dos guerreros. Un corazón africano ante un corazón mexicano. Bien, tú por tú, en el cual un solo golpe puede cambiarlo todo, ¿eh? La cosa de que el Norteño Villa recibe golpes y se queda estático. Sigue recibiendo de la misma mano y el mismo modo por parte de Rogers Motagua. Por eso saliéndole mole por todos lados ya al Norteño Villa. Sí, un poco lentitud en este octavo asalto de Villa. Y eso lo está aprovechando Rogers Motagua. Sí, utilizando mucho el codo Rogers Motagua para mantener hacia abajo al Norteño Villa, que aprovecha tirando uppercuts. Buena derecha de Motagua y nuevamente va a estar ahí para
que le conecte la derecha las veces que quiera Motagua. Sí, pero un pequeño, ligero movimiento de cintura del norteño Villa evitó varios de los golpes de Motagua. Y ahora dice el norteño, ya me pegaste, ahora es mi turno. A ver si tú también tienes para aguantar lo que traigo en mi tintero. Y que muchas veces el luchador que tira más golpes es el que más rápido se cansa que el que está recibiendo. Qué buen jab le conectó el norteño Villa. Y es aquí donde empieza a conectar series de golpes, Un golpe bajo del cual se estaba quejando ahí el norteño Villa. El norteño quitándose los golpes inclusive con el mismo puño hacia afuera. Se han dado con todo estos dos, ahora sí que sacaron hasta la cubeta de la esquina. Y ese es el tipo de combate que puede dejar a uno de estos peleadores no igual después del mismo, ¿eh? Sí, o sea, con lesiones serias, exactamente, porque ha sido intenso el castigo de ambos. Últimos 10 segundos en este octavo asalto. Hacemos otra breve pausa, no se vaya a ningún lado, que esto todavía viene para ponerse mucho mejor en Telefutura. ¡Qué izquierda de Villa! Otro final furioso por parte del norteño Villa. Vean qué manera de sacarle todo lo que tenía ahí Rogers Motagua. Y yo no sé cómo puede continuar Rogers Motagua, de verdad. No, inclusive te iba a decir, cuando se salió de la esquina roja Rogers Motagua, en el rostro se le veía una mirada como... ¿Cuánto me falta contra este monstruito que tengo enfrente? Al tigre le están quitando los rayas porque poco a poco el norteño está haciendo de las suyas, no sin antes recibir lo propio de un tigre feroz. Sí, el tigre realmente que no quita, no se quita de ahí y sigue para adelante. Sigue buscando el zarpazo con la mano derecha, pegaba con la izquierda a la boca del estómago. Qué bien, conectó muy bien ahí Rogers Motagua. Y ahora sigue el norteño Villa. Como de costumbre, recibirá 3, pero te va a dar 6. Sí. Otra vez la mano izquierda de Villa. Llega a destino mientras Motagua también tira lo suyo. Y ya las piernas de Motagua no le están respondiendo con la misma firmeza que anteriormente. El balance lo pierde con mucha más facilidad el tigre de Tanzania. Sí, y ahora cualquier golpe que está tirando el norteño Villa le está haciendo mucho daño a Rogers Motagua. Los jabs inclusive lo están haciendo que dé 2 o 3 pasos para atrás para el africano. ¡Oh, qué derecha! Sí, que la mano derecha por parte de Norteño Villa y va a la lona. Ahora sí es efectivo Rogers Motagua. Y la mirada del africano está completamente ida. Y te digo, este es el tipo de combate que puede causarle daño a un peleador. El norteño Villa, perdón, Rennie, tiene que acelerar el paso. Tiene suficiente tiempo para terminar a Rogers Motagua una vez más, la mano derecha. Mucho el corazón que tiene el africano, pero es mucho castigo también el que está recibiendo. Y aquí tiene que tomar cartas en el asunto si ve Rocky Burke que va a lastimar a Rogers Motagua. Una vez más, la mano derecha por parte del norteño Villa, siguiendo de campana a campana y de cuerda a cuerda a Rogers Motagua. Espectacular combate el que se está viviendo entre Rogers Motagua y Tomás el norteño Villa. Muchos golpes sin respuesta por parte del norteño, en problemas Rogers Motagua en este noveno asalto. Sí, no, y Rocky Burke ya está en cualquier momento para detener el combate. Lo que pasa es que Rogers Motagua sigue tirando golpes y no puede pararle la pelea de esa manera. Sí, Rogers Motagua a puro instinto está haciendo de las suyas y también causando de daño al rostro de Tomás el norteño Villa cuando se va de pique. Un tropezón. Impresionante lo que están haciendo estos dos gladiadores del cuadrilátero. Tomás Villa tampoco le queda mucho, pero tiene lo suficiente para querer acabar con Rogers Motagua esta noche. Definitivamente, y solamente le falta un golpe más a norteño Villa, una mano derecha que la conecte efectivamente para terminar el combate, porque se ve muy cansado ya Rogers Motagua, demasiado corazón, al corazón de este africano.